En poco más de 10 años, las primitivas galerías del cinematógrafo argentino se han ido convirtiendo en estas construcciones monumentales, enormes escenarios y fábricas que han situado nuestra industria en un lugar prominente entre las más importantes del mundo. Hoy, tras el periodo de estancamiento que provocó la guerra, los estudios nacionales se aprestan a una labor de vastos alcances, auspiciado ahora su nuevo y dinámico empuje por la obra poderosa de incremento industrial que realizan con incontrastable decisión los gobiernos de la nación y de la provincia de Buenos Aires. Toda película tiene por base un libro, sea adaptado de otra obra literaria o bien directamente escrito para su filmación. El tratamiento técnico del libro se llama encuadre. En el encuadre se detalla, toma por toma, la forma en que se va a filmar cada escena. Veamos un detalle de la obra original. Y ahora la forma en que se desarrolla en el encuadre. Y la forma en que se filma. Carlos Borcosque en la dirección. Acción. Y por fin, la escena filmada. La cámara es la captadora de las imágenes en movimiento que se imprimen en la película. De acuerdo con las exigencias de las tomas, la cámara puede permanecer quieta en sus trípodes o columnas o bien realizar amplios desplazamientos. Según la forma de los enfoques, varían las clases de lentes que se utilizan en la filmación. Los lentes se clasifican de acuerdo con el campo visual que abarcan desde un mismo punto y a la misma distancia. Una demostración práctica puede verse en esta escena de un bailarín tomado al mismo tiempo y a la misma distancia por 5 cámaras con lentes distintos. Y ahora el resultado. Desde el boceto de un decorado hasta su construcción y humanización, vale decir, hasta darle su más sutil aspecto de realidad, corre un proceso de múltiple trabajo. Cientos de obreros y técnicos especializados utilizan los estudios argentinos en sus talleres de escenografía. Carpinteros, mecánicos, yeseros, utileros, modelistas, pintores, maquetistas, tapiceros y costureras cumplen una labor hábil y afanosa en la construcción y revestimiento de un decorado cinematográfico. Manos hábiles y dinámicas, manos mágicas, como que obra de magia habrá de parecer luego esa fábrica de ficción que luce como realidad ante los ojos del espectador. Obra de magia, sí, desde los primeros bastidores hasta que el ambiente se humaniza con la presencia de los internos. Muy diversos tipos de reflectores en tamaño y en intensidad de luz requiere el arte difícil de los fotógrafos cinematográficos para iluminar actores y ambientes en una filmación. Veamos ahora a un técnico argentino con su ayudante en una prueba de iluminación a la actriz Virginia Luque. Gracias, Maruca. 256. 256, man.
8, mande el 8. Corte y va. Corte, salud y va. Dos cuarenta y tres, dos cuatro tres, dos cincuenta y dos, dos con cinco, dos mande. Corte y van las dos. Por favor, ingeniero. ¿Cómo no? Dos veinte, doscientos veinte, mande. Diecisiete, uno con siete. 78, 89. Esta es la impresión que daría la figura si la cámara la tomara con la simple luz de ambiente. Luz, toda la luz pedida. Y ahora la impresión con la luz dispuesta. Relieve, suavidad, belleza. Corte, corte luz. El maquillaje adapta los rasgos humanos a las exigencias de la luz y, en general, suaviza o define las características faciales de los intérpretes. Justamente aquí llega al estudio la estrella azul y moreno, belleza entre las bellezas de nuestra pantalla y artista de consagración internacional. Buenos días, Zully. Zully Moreno va a tener la gentileza de mostrarnos el proceso de su maquillaje. La actriz tal cual es en realidad para la luz de la filmación y el cuadro de la pantalla. Uno de los recursos más curiosos del cinematógrafo es el del fondo proyectado. Una pantalla de construcción real y un proyector de gran potencia constituyen sus elementos esenciales. El paisaje reflejado por el proyector es fotografiado por la cámara cinematográfica como fondo de personajes, como en este caso, por ejemplo. Pero no hay que desilusionarse. Lo que importa al espectador son las impresiones que recibe y no la forma en que éstas se consiguen en la técnica de los estudios. Y ahora otro ejemplo de lo más corriente. Una calle, un coche y en el coche... Las canciones se graban antes de la filmación. Veamos ahora el proceso técnico de una grabación con el maestro Andreani y la cancionista Morenita Rey. Milonga candombe, la negra quiere bailar. Banda segunda. Uno, dos, tres, cuatro. Thank you.
acaba de empezar. Se utiliza un micrófono para la orquesta y otro para el cantante. Y tengo un ritmo en el alma que me está brotando afuera. Que negra mi suerte, negra, que me deja sin bailar, pobrecita. Los cables de ambos micrófonos convergen en el control de sonido que lo equilibra para transmitirlo al aparato grabador. En el monitor de sonido se graban discos para prueba al mismo tiempo que la película. La semana cuando soñaba que iba a bailar. He aquí el corazón de la grabación. El galvanómetro está fotografiando el sonido sobre una banda de película virgen. ¡Ay! La negra quiere bailar y tiene que trabajar. ¡Ay! El baile ya va a empezar y todos los... Luego, en la filmación, la canción ya grabada es reproducida por un altoparlante y el cantante se sigue a sí mismo mientras actúa. Y ahora, un astro máximo que, por cierto, no necesitaría presentación. Hugo del Carril, en la grabación de una canción con guitarra solamente. Canción Pobre mi madre querida, toma dos. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Ella misma al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla en un beso al abrazarla. En un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía. La filmación comporta el momento álgido en la realización de una película y requiere la utilización total de los elementos que la integran. Vamos a ver ahora al director Lucas de Mare en la filmación de una escena en dos tomas con Enrique Muño y Ángel Magaña de figuras principales. ¡Parado, silencio! ¡Cámara! ¿Puedo saber qué pasa con mis números? Discúlpeme, ¿no? Pero es un cálculo fierro. ¿Qué tiene que ver el fierro aquí? Mis tablas están escrupulosamente aplicadas. Otro mundo. Gracias de todas maneras. Vamos. ¿Qué significa esto? Explíquese. Nada, doctor. Esto es fierro puro. Está equivocado. Disculpe. Otra vez será. Ahora es tarde. ¡Corte! La escena que tomó la cámara del director. ¿Puedo saber qué pasa con mis números? Discúlpeme, ¿no? Pero es un cálculo fierro. ¿Qué tiene que ver el fierro aquí? Mis tablas están escrupulosamente aplicadas. Otro mundo. Gracias de todas maneras. Vamos. ¿Qué significa esto? ¡Explíquese! Nada, doctor. Eso es fierro puro. Está equivocado. Disculpe. Otra vez será. Ahora es tarde. ¡Corte! Para la segunda toma, de ángulos distintos, es necesario trasladar la cámara y cambiar la disposición de la luz. ¿Ha preparado silencio, pizarra? ¡Cámara! ¿Puedo saber qué pasa con mis números? Discúlpeme, ¿no? Pero es un cálculo fierro. ¿Qué tiene que ver el fierro aquí? Mis tablas están escrupulosamente aplicadas. ¡Corte! ¿Bien? ¿Bien salido? Otra cosa.
lo que vio y tomó la cámara. ¡Acción! ¿Puedo saber qué pasa con mis números? Discúlpeme, no, pero es un cálculo fierro. ¿Qué tiene que ver el fierro aquí? Mis tablas están escrupulosamente aplicadas. Y ahora la escena compuesta. ¿Puedo saber qué pasa con mis números? Discúlpeme, no, pero es un cálculo fierro. ¿Qué tiene que ver el fierro aquí? Mis tablas están escrupulosamente aplicadas. Otro mundo. Gracias de todas maneras. ¿Vamos? ¿Qué significa esto? ¡Explíquese! Nada, doctor. Esto es fierro puro. Está equivocado, disculpe. ¿Otra vez será? Ahora es tarde. El director Luis César Amadori, en una toma de acercamiento de cámara con Luis Andrini en la filmación de Don Juan Tenorio. ¡Toda la luz! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Atención! ¡Recorcho, padre! ¿Está todo listo? ¡Listo, señor! ¡Recorcho, padre! ¡Listo! ¡Silencio! ¡Listo, Andrini! ¡Señor! ¡Recorcho! ¡Silencio! ¡Recorcho, listo, padre! Señor. ¡Silencio! Recorcho, padre. Perdón, Amadori, ¿cómo es lo de la aristocracia? Dele letra, por favor. A la rancia aristocracia. A la rancia aristocracia de mi madre. Eso. Ofende. Sí, sí. ¡Listo, silencio! ¡Atención! Movimiento. Cámara. Acción. ¡Villano! El otro embalsamado. No puedo más escucharte, mi don Juan, porque recelo que haya algún rayo en el cielo preparado a aniquilarte. No permitiré que me ladre así ningún disfrazado de chivo mal educado. Atiza, que la barba no es postiza. ¿Qué? Villano, me has puesto en la faz la mano. Recorcho, padre, es mi madre. Digo, recorcho, madre, es mi padre. Mientes, no lo fui jamás. A la rancia aristocracia de mi madre ofendes, padre, achacándole un desliz. ¿No ves que por mi desgracia tengo tu misma nariz? Corte. ¡Corte luz! ¿Me equivoqué?